Doctor Alvarado. Bueno, entonces aquí La clínica. nosotros ya estamos está en un piso. Estamos en la zona 10, disculpen. Acá venimos en este edificio. Muy bonito, por cierto. Sí, muy bonito, solo que tenemos que buscar parqueo. Creo que allá no Creo haya. que allá dice público parking. ¿Dónde está? En inglés estaba. No, público ingreso. Ah, bueno. Casi ya se quieren agrindar. Ay, ¿Cómo cuesta manejar aquí en la ciudad, verdad? fíjate que a mí me gusta. El automático no cuesta, ahora el mecánico sí. Un mecánico como cuesta. Sí, El pues. estándar. Estándar. Dale para allá, dale, derecha, derecha, libre. Mira, aquí está ahí la entrada. Banco Azteca. Allá te voy. Ay, Dios. 7.41. Dependiendo cuándo me la Ahí vaya a está. pagar. Hay que parar parqueo, miren ustedes. Ahí viene. Ay, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Aquí no son ahí, es todos pagados. Entonces aquí entramos. Sí, entremos. Bonito este parqueo para perder el auto. Igual que tu lindo jabalí, estacionate en los potreros. Ay, ¿para qué te le dicen, mi amor? Hay que buscar parqueo. A ver qué encontramos por ahí. Bueno, pues amigos, entonces estamos acá en el automóvil, pues a dar la ayuda, ¿verdad? De antemano, pues quiero agradecer a todos los suscriptores e informar cómo se están manejando los fondos. Fíjese que para Byron todo el resto que mandaron la otra vez, que fue una cantidad de 4.126 quetzales, que lo envió Alexander del Salvador, Anónima de Gilroy, de Kentucky, no sé cómo se pronuncia, Enid Sánchez, Jaime Skip, toda esa cantidad pues se le quedó a él en efectivo, ¿cierto, Byron? Sí, así es. Todo, todo, todo se lo dejamos, ¿verdad? Ahora estos fondos de la segunda vez, estos fondos serán, pues con esto vamos a cubrir los gastos médicos y todos otros gastos que se van a requerir siempre y cuando sea con la persona de él. Entonces, Byron, hay mucha gente que te aprecia y se ha compadecido de tu caso, ¿verdad? Y hay mucha gente que tiene conocimiento de esto también. Y uno de esas personas que te vieron, pues me pasaron el contacto y estamos aquí, no porque haya mandado el dinero, sino que nos mandó el contacto para venir acá. Entonces, de aquí para allá hay mucha gente que te va a seguir apoyando. Ajá, entonces sabemos de, ya son 9 años de lucha, amigo, no, no es ni uno ni 2 meses, 9 años, el cual han pasado muchas cosas. Y hoy que los suscriptores están para apoyar, pues le voy a entregar este dinero. Cargo acá 300 quetzales, que esto se lo enviaron a mi hermana Andrea de parte de un suscriptor anónimo, ¿verdad? Entonces aquí hay, mira, va, 300. Gracias. Que Dios los bendiga y que se lo devuelva al 100 por 1. Les dé mucha salud, les dé muchas bendiciones a esta persona y a su familia. No, no sé quién fue, pero sé que Dios sí sabe, sí conoce el corazón y que Dios se lo devuelva. Estos podríamos decir que son vecinos de mi papá, ¿verdad? Ajá, están en Boston, Massachusetts, por allá está mi papá también. Pero estos son de Las Trochas y de la Nueva Concepción. Gracias ahí a la familia León Portillo, mandaron 775 quetzales para ti, Byron. Muchas gracias. Entonces, ¿por me lo recibes? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 750, 770 y 775 de parte de la familia León Portillo. Son puros concepcionenses.
Muchas gracias, familia de León Castillo. Portillo. Que Dios siempre les dé sanidad, les dé mucha salud y muchas bendiciones, y que nunca falte el pan en su mesa. Que Dios los bendiga y se los multiplique. Muchas gracias. Eso. Bueno, entonces también tenemos acá de parte de Berta Velázquez, ella es de Huehuetenango, pero ahorita está en Estados Unidos, el cual no solo mandó para Byron, sino que mandó para mi persona también. Gracias por los 358, y para Byron es 1200 quetzales para tu persona. Entonces se lo vamos a entregar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de parte de señor Berta. Muchas gracias, señor Berta, que Dios la bendiga y se lo multiplique, que nunca falte el pan en su mesa. Le agradezco mucho y que Dios la bendiga y la guarde donde quiera que esté, su entrada y su salida. Muchas gracias. Eso, ahí estamos. Entonces, Fernando, mi amigo Fernando de Sunil, gracias por comunicarse otra vez, ¿verdad? El cual él pidió una petición, como sabiendo que el papá de él es evangelista, solo que eso va a ser privado. Gracias, Fernando, Dios te bendiga, mi compa. Te manda 1000 quetzales. Aquí te lo entrego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, de parte del mero mero quetzalteco, donde se toma cucha. ¿Cómo se llama? No, son bromas, él es cristiano. Nada más como Fernando de Sunil. Sunil es un lugar de Shela. Bueno, Fernando, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Que Dios te bendiga y te lo multiplique. Y Dios se lo devuelva al 100 por 1. Cada centavo, cada quetzal que nos ha apoyado. Crees que va a ser de mucha ayuda para mí, también para mi familia, porque pues todos estamos unidos en la lucha, ¿va? Muchas sí. Gracias y que Dios los bendiga. Sí. Se lo guarde. Bueno, entonces queremos decir también, yo estoy muy agradecido con don Eduardo y con las personas que ahorita voy a mencionar, porque no solo es la primera ayuda, sino que lo hacen bien constante. Gracias a Mingo Ciprián, a Maeli Suárez y a Eduardo Santos. Ellos se unen para mandar ayuda. Mandaron 1000 para don Ever, 1000 para el varón, y el resto que sobraba, pues se lo dimos, ahí vieron el video, a doña Juana. Y ahorita para Byron, pues son 1000 quetzales. Son 3 personas, mira, Byron. Se unieron allá y dijeron, vamos a echarle la mano a Byron. Y primeramente Dios, mire, en este canal, no lo vamos a hacer nosotros, obviamente lo van a hacer los médicos, pero primeramente Dios, logremos operar a Byron. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de parte de los 3 amigos. Muchas gracias a cada uno por nombre. Dios se lo multiplique, que nunca falte pan en su mesa. Y de todo corazón, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Eso. Bueno, y también se lo mandaron a Katy. Ella es Elida Martínez Rodas, ¿verdad, Katy? Uh-huh. Se lo mandaron a ella. Tal vez está viendo el video. Y mandó 698 para tu persona. Muchas Entonces, gracias. Te lo entrego. Aquí hay 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 670, 680,
Aquí hay dos billetes, serían 600. 90. Y como es 98, pues no hay sencillo. Entonces dimos, aquí sobran dos quetzales, pero ahí que quede. Aquí de parte de Elida Martínez. Muchas gracias, señor Elida. Que Dios la bendiga, la guarde. Dios escuche sus oraciones. Escuche también los deseos de su corazón. Salen a su familia, su entrada, su salida. Muchas gracias, que Dios la bendiga y se lo multiplique. Gracias. Eso. También se comunicaron con Marisela y quiere ser anónimo nada más. Mandó una cantidad de 500 quetzales, ¿verdad? No vamos a decir nombre. Aquí se lo vamos a entregar. 1, 2, 3, 4 y 5. Pásamele ese 10 también, amor, si lo tienes a la mano. Ese de parte de un suscriptor anónimo. Muchas gracias a esta persona que Dios tocó el corazón. Que Dios la bendiga, la guarde y donde quiera que esté, que le vaya bien en la vida, que todo lo que toque prospere en el nombre de Jesús. Muchas gracias y que Dios le bendiga y se lo multiplique. Gracias. Eso. Bueno, entonces, sumando todo, es una cantidad de 5,473, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en caja y estos fondos serán utilizados para los todo tipo de movimientos que se den. Gastos, consulta, exámenes, todo se va a ocupar acá con Byron, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita nos vamos con el médico para ver qué nos dice. Sensor, a mí como me da miedo esto. Ay, su hombre. Este es el 4, ¿no? El 3. Es el 3. Sí. Gracias. Nosotros. Aquí estoy yo, Nelson. Ahí estamos. A mí me da miedo esto. A mí me gusta. Ja. Porque sí, este es un edificio solo de puro médico, ¿va? Sí, aquí no se va a ver otra cosa más que puros médicos. Puro hospital. Puro hospital. O sea, lo último creo que está acá en la ciudad. Aquí vamos en busca de la clínica del doctor Alvarado. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, aquí una foto rápida. Que van a hacer el examen a Byron. Bueno, entonces aquí estamos continuando el video. Ya salimos del médico. Se me apagó la primera cámara. Tuve que cargar la otra. Estamos con Byron, que le dieron dolores. Esta es la tercera inyección que se pone en el día. Katherine, poniendo en práctica su... Katherine, por si no lo sabían, es algo... sabe cosas de enfermería. ¿Yo cómo te halago? Sí, pero no es bueno. Porque para poder administrar un medicamento tengo que tener una receta. Sí, pues. Haciéndolo profesionalmente. Sí. Pero hay... ¿Qué te pusiste ahí? Tramadol. Sí. Es lo único que me mantiene el dolor un poco. Oh. Me lo creo. Pero no podemos grabar inyectándolo porque lo bota YouTube. Sí. Bueno. No. ¿Bien? Aquí se le inyecta. Tiene duro usted. Eso le iba a decir yo. Ahí viera que ya tal vez le pase el líquido, porque cuesta que me pase. Mire que todo el músculo de aquí ya lo tiene duro, ¿no? Ya no me pasa el líquido. Respire, se va a hacer un pinchoncito. Ahí está. Así como ya está duro ahí. ¿Ya vio? Le cuesta, ¿eh? Sí. Luego quitamos el video ahí. Cuando van a planificación familiar, ya. En el brazo las inyectan. Sí. Soy usted. ¿Ya tenés dañado todo tú? Sí. Ella se pudo dar cuenta que no son mentiras. Ajá. Que no me pasa. Cuesta que me pasa el líquido ya en el glúteo más que todo. Sí, y en los dos brazos.
Por tanta inyección que me he puesto. Sí, pues, bueno, entonces saliendo del médico, solo ahí no se puede grabar porque políticas de la clínica, pero tenemos una luz que se nos salió ahí en el camino, ¿no? Estábamos como en un túnel. Y ahora ya vemos una luz que al terminar este pedazo, porque tenemos que ir a dejar a Byron, entonces vamos a contarlo qué fue lo que nos dijeron. Pero no son ni buenas ni malas, ¿verdad, Byron? O sea, depende mucho. Pues para mí, fíjate que sí, es una esperanza que, como la que te decía, que tenía miedo de venir, porque siempre cuando he ido con algún doctor las respuestas son negativas. Lo que pasa es que, como te dijo el doctor, que él, ese es su trabajo. O sea, él es especialista directamente en el colon, uh-huh. Y él es lo que sabe. Sí, pues. Bueno, ahorita le contamos, mis amigos. Continuamos con Byron y entonces él nos va a decir un poco más de lo que el doctor le dijo, ya que adentro no se pudo grabar porque por las políticas de la clínica, ¿verdad? Entonces cuéntenos, Byron, ¿qué le dijeron? Hola, buenas noches. Voy muy... Bueno, es una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Estoy muy contento y a la vez con un poco de pena. Pues el doctor me atendió y me recibió muy bien. Me hizo un chequeo, un examen de rutina y todo, pues me comentó de que sí, sí hay probabilidades de que sí pueda realizar la operación allí, pero me dijo de que necesita hacer primero unos exámenes que alrededor cuesta como 4.000 o 4.500 más o menos, y pues me dijo también de que lo de la operación, pues si todo estaba bien, pues ya procedía a la operación, pero la operación pues cuesta entre 85 y 90 más o menos. Y pues la verdad, pues me dio una esperanza, luz en el camino. Una luz en el camino de que hay probabilidades de que si todo salga bien, va. Y pues primero Dios logre ese objetivo de así parar de sufrir ese tiempo. Ahí sé que poder recuperarme poco a poco de las lesiones de mi cuerpo, de los músculos donde me inyectan y pues sangre. Fíjese que antes de dar un resultado verídico, él se tiene que hacer un examen. ¿Cómo se llama el examen, Byron? El examen, el primero se llama colonoscopía. Exacto. Tienen que, el doctor, él tiene que ser anestesiado, por eso es el costo. Está entre 4.000 o 4.500. Incluso ya trajimos la medicina, una medicina que él se va a tomar antes de hacerse un laxante. Sí, tipo laxante. Ajá. Entonces, muéstrala, a ver, disculpe. Ahí está. Y ahí está la otra. Gracias. Sí, solo ahorita que está en el viaje, pues ya se puso 3 inyecciones. Y pues yo, como él es joven, yo soy joven, pues me da un poquito de sentimiento porque, quiera que no, pues uno disfruta, pues come bien. Bueno, él también come bien, pero
en el sentido de que estás preocupado con el dolor que tienes que comprar. Y lo que le han hecho él a su cuerpo, nunca lo ha tocado un médico que se dedique 100% a esto. ¿Un colotrocólogo? ¿Cómo se llama el médico vos? Sí, algo así. ¿No tenés el screenshot que te mandé? Colotrocólogo. Bueno, ahí lo voy a dejar. Entonces, Colotrocólogo. Algo así. Entonces, la verdad es que si todo fuera posible, créame que sería el reto más grande para el canal y para Byron. 9 años sin una esperanza, incluso lo trataron de desconectar, trataron de, últimamente pues le dijeron que su ya no tenía remedio. Pero la verdad es que como él todas las veces ha ido a lugares públicos, pues a veces la atención es buena, a veces la atención no es que sea mala también, sino que no cuentan con el médico indicado para hacer este tipo de operaciones. Entonces, este doctor, doctor Álvaro, ¿Álvaro qué hubo? No, Alvarado es su apellido. Rodolfo Alvarado. Algo así está. Total de que el doctor es especialista en esto. Entonces, ahorita de los 5,000 y algo que ustedes vieron en sus pantallas que nosotros entregamos, se va a utilizar para ese examen. Entonces, si ustedes quieren colaborar, yo le agradecería mucho. Miren, muchachos, yo estoy muy agradecido con todo el apoyo, pero si nos apoyan en este caso, créanme que reunir. Sí, primero Dios, yo sé que sí, no sé, pero me da como esto en el pecho de que sí se va a poder. En las esperanzas, pues ahí están. El doctor, más que todo, las respuestas del doctor se resumen en más positivo que negativo. Entonces, sería reunir entre 85 y 90. Yo sé que es un reto bastante grande, pero lo vamos a lograr. No sé en qué tiempo, pero lo vamos a lograr. Ajá, entonces esperando ahí contar con su apoyo. Ya escucharon las palabras de Byron. ¿Este sábado vas a venir o el otro sábado? Yo estoy disponible cualquier sábado. ¿Este no? El otro, ¿va? Ajá. Por temas de trabajo. Sí. Por el trabajo. Sí, está bien el otro sábado. Me dieron permiso hoy, ya no van a dar En la misma semana. Si todo se llegara a cabo, si juntáramos el dinero, por supuesto el canal va a colaborar, pero si juntáramos el dinero, Byron automáticamente pues tendría que perder su trabajo. Sí, sí, eso. ¿Cómo va a ser la situación, Byron? Sí, así tendría que ser, dejarlo porque por el tipo de dieta que te comentó, lo que te estaba diciendo, y también lo que nos comentó el doctor, que tengo que estar en reposo, pues, porque como esa operación es riesgosa, que es bastante grande, bastante difícil, pero no imposible. Pero sé que Dios tiene el control del caso, de mi salud, y como dice el amigo Aquino, de que también me ha vuelto la fe de que la esperanza, ¿va? De que sí voy a poder tener una vida normal, ¿va? Sí. Para así que seguir luchando y contar mi testimonio. Ajá, usted va a tener un testimonio bastante grande. Y seguir trabajando con la ayuda de Dios. Uh-huh. Para también poder ayudar de lo mucho de que ustedes me han apoyado. Sí. Muchas gracias. Eso. Bueno, entonces nosotros nos despedimos. Disculpe que estemos grabando, por la verdad que tratamos ahí de ahorrarnos tiempo, aunque uno diga, no, hubieran parado, pues sí, está bien también. Está lloviendo. Vamos bien, está lloviendo, estamos aquí encerrados en el carro. Más que todo que una ida a Guate, por lo regular, casi siempre llegamos de noche. Y, sí. Pues, ¿qué hora vamos a llegar? Sí, pero disculpen. Estamos ahí disponibles a la orden.
¿verdad? Ustedes ahí estamos al pie de la letra, al pie del cañón, dándole con todo. Y esto siempre lo digo, esto no es posible si no es gracias a ustedes, ¿verdad? Sí. Gracias a ustedes este canal pues sigue adelante. Muy felices por los logros que hemos obtenido, ¿verdad? Entonces, este caso pues, miren, ahí sí que si pudimos aportar bastante con don Ángel, pues lo podemos hacer con él. Nos vemos en una próxima. Si no, ustedes, si no saben de qué más o menos se trata, yo creo que ahí voy a dejar un video o en los comentarios voy a dejar el link, el primer video de este joven, ¿verdad? Nos vemos en una próxima. Y para las personas quienes no se han suscrito, suscríbanse, que nada les cuesta. Y los que están viendo de noche. Y los que están viendo de noche. Pasen feliz noche. Pasen feliz noche. Good night. Va a ser Mimi. Good night, very good. Adiós, Byron. Adiós, feliz noche. Adiós.